¿Has estado allí? ¿En el desguace? No, pero vi el cartel cuando vine. ¿Y si fuéramos por la carretera principal? ¿Es que no es esto? No, esto es propiedad de los Hackett. La carretera está a 2 kilómetros de aquí. Oye, ¿por qué sé yo más cosas que tú? ¡Cállate! Así que tenemos una hora hasta la carretera y después 3 o 4 horas más hasta que lleguemos a... donde sea. Sí. ¿Qué ha sido eso? Venga, sigamos. Vale. Bueno, tendré que acostumbrarme. ¿Qué? El Garfio te quedará genial. ¿Qué? Te llamaremos Super Dylan Garfio. Eso, todo bromas. Deprimido. Nadie me volverá a tratar igual. Positivo, supongo que es algo. Eso. Sí, es bastante original. Puedo añadirle algunos accesorios. Claro, hombre. Aprovecha. Tienes una buena historia. Multiusos. Sí, supongo que es algo que podría contar en la radio. En unos años nos estaremos riendo de esto. Tú, yo, incluso Ryan. Curioso. Hemos perdido nuestra oportunidad. Reflexivo. Necesito tiempo para mí. Ahí estamos. Sí, creo que voy a necesitar un tiempo para acostumbrarme al nuevo Dylan antes de... nada. Nuevo y mejorado Dylan. Dylan 2.0. Joder, quiero ser Kaylin 2.0. Oye, si encuentras algo afilado en el desguace... Todo lo que está pasando se pone a hablar en medio del bosque. Ya está, tío. ¿Ah? Hemos llegado. Vale, perfecto. Puertas abiertas. Venga. Ay. Joder. Es un sensor de movimiento. Todo bien. Vale. Creo. Mira, ha vuelto el steampunk. Uy, ven, por aquí. Ostras, es verdad que aquí estaban esas dos. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno... supongo que podemos ponernos cómodas. Preparar unas copas, ver la tele... ¿no? Molesta. Para de una vez, Emma. Curiosa. ¿Por qué eres tan positiva? ¿Por qué eres siempre tan positiva? Siempre me preguntas lo mismo. Te he preguntado por tu confianza, no por... lo que sea que estés haciendo. No sé, supongo que... no quiero ver gente triste a mi alrededor. Amable, venga ya, curiosa. Por eso son... estos vídeos. ¿Por eso haces esos vídeos de internet? Esos vídeos de internet. Como sea que los llames. ¿Sabes? Se dice que los influencers solo buscamos atención y... quizás sea así al principio, pero... después es como, ¿cuál es la diferencia entre 4.000 me gusta y 100.000 me gusta? Pero les hago reír. Hago el tonto y ríen. Quizá es que soy tonta o quizá es que me gusta hacer reír. Eso no es malo. Oh, qué mierda de noche. Sí. Venga, dilo en voz alta. ¿El qué? Vaya mierda, una mierda de noche. ¿Ya está? ¿Solo era esto? Pues vaya. ¡Suéltame! ¡Ostras, se viene! ¡Calma, mamá! ¡Suéltame, brujo! ¡O te vuelo la puta cabeza! ¡Au! Vamos a calmarnos todos. No puedes disparar a lo que no ves. ¿Qué hace la vieja? No me jodas. Tú dispara. Uy. Te tengo. ¿Qué tienes?
Vas a pagar por lo que le has hecho a mi Kaylee. Relaja, abuela. ¡Suéltame de una vez! Relaja. ¡Ostras! ¡Su puta madre! Venga. ¡Que os paréis! Cara. Constance. ¿Qué cojones está pasando aquí? ¿Qué está arribando? Despierta. Vamos. No vas a afirmar nada. Cariño, vamos, despierta. Vamos, cielo. Oh. Se ha ido. Hombre. Bobby. Sí. Mamá ha muerto. Hijo. Ya, largo de aquí, ya. No vale que te lo cargues, ¿no? Porque... Basta ya. Deja de protegerlos, Travis. Venga, adiós. Nos vemos. Vale. ¿Ryan? ¿Qué? ¡Oh! ¿Eso qué? Es como montacargas de esos de comida, ¿no? Vale. Joder. Sí, joder, sí. Vale, duele mucho. Duele. No. No, te lo quites. Saca el cuchillo, no. Se va a sacar como un cerdo. Ya, ni de coña. Vale. ¿Me puedo mover ya? Sí, vale. Aquí. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Un trozo de mierda? No me jodas. Fuera de aquí. ¿Qué hay? Cerrado. Se viene. Muévete. Bloquear puerta, esconderse. Esconderse, bloquear. No, esconderse, se venía el tío. ¿Y pero dónde te escondes? ¿Dónde? No. ¿Por qué? Vamos, me jodas. Si es que lo estoy viendo que te pilla. Estoy cerca, cambio. Corto. Estoy cerca. Mi puta vida. Lo tienes ahí. Te ha visto. Venga, vale. No puedes esconderte de mí en mi casa, cabrón. Tú eres el cabrón. Dios, el diálogo. Dale, ahora tú.
Está viendo más interesante esto. Correr, esconderse, correr, esconderse, esconderse. Aguantamos. Respirar, chiquilla. Voy a escuchar respirar, si tengo tanta respiración, pedazo. Mira, yo aguantando, listo. Vas a contar, me voy a respirar todo. Venga, hasta luego. ¿Dónde vamos? Tocar. A ver, no voy a tocar. No. ¿Hay osos por aquí? Una muestra de la destreza con la que cazan los hackers. Podrían haber cubierto las marcas de balas y las heridas. Puede que las dejaran para mostrar que los animales están muertos de verdad. Hombre, sí. Muertos están un rato. Vale. Pues subimos, ¿no? Que sí. ¿No? Vendría a ser el árbol familiar. Árbol familiar. Los hackers llevan generaciones asentados aquí y su impacto en la zona es notable. Vale. Vale, tampoco vamos a ponernos aquí a revisarlo todo, ¿no? Pensando que el tío está por ahí dando vueltas y cerca. Así que nos vamos a ir yendo. El sol. ¿Le he dado? Vale. El sol. El sol, la vitalidad de un nuevo día, sobrevivir para notar la calidez un día más. Tus elecciones, tus acciones, tu vida pende de un hilo. En tus manos está encontrar el camino, en la oscuridad para poder disfrutar del amanecer un día. Un nuevo día. Vale. La ventana. Pues mucho no se ve, la verdad. No sé lo que está... No sé lo que tengo que estar viendo. ¡Coño! Su puta madre. Y esa no es la vieja de la casa, es otra vieja, ¿eh? Es la del camisón. La que grita Sairas. Cuidado. ¿Qué? Hola, cielo. Tranquilo, Lens. Tranquilo.
¿Qué quieres? No nos vamos a andar con jueguecitos. Me apruebo, cabrón. ¡Oh! Pues a prueba estás. ¿Sabes qué? Quizás no tenga suficiente plata para matarte, pero seguro que puedo hacerte sufrir. Relaja ese cuchillo. Relájate. No te haces de daño. ¿Qué? Venga, ahí lo llevo. ¿Tienes otro? Tengo más, ¿eh? Porque está herida, que si no... ¡Hostia! ¡Ah! Uy, empiezan los efectos. Correr o atacar. Creo que es mejor acabar con él, ¿no? O correr. ¡Ah! Atacar. Toma por culo. Venga, vas con tu mujer, campeón. Bueno, eso sí te mata, claro. Venga. Pues sí que acabo con él. ¿Nos vamos? No, no nos vamos. Las luces y... Venga. Muy bien. ¿No la ve? Pues está devastado, hombre. Pues sí, normal. Así es sin querer. ¡Espera! ¿Qué pasa? Prometo que esto no te va a gustar ni un poco. Ya verás. Y este creía que se había escapado por abajo por el sótano. Está jodido, ¿eh? Uf, se viene. Venga, va. Andando porque mira, porque... No sé, anda más rápido el tío, pero... Hay tiempo. Hay tiempo de sobras. Voy a seguir aguantando, no voy a ser. Vale, puedo estar aguantando aquí hasta mañana, señor. ¡Ah, que ha vuelto! ¡Qué hijo de puta! ¡Que había vuelto el tío! A dar una segunda ronda. ¿Y no me ha escuchado? ¡Ostras! Mira tú cómo aparece ahora. Míralo. Si es que... Vamos, tío. Tienes que ayudarme. ¿Ah, sí? Sí. Te lo prometo. No se lo contaré a nadie. Nadie. No, tío. Es mi familia. Me metería en problemas. Venga, crack. Apuñalar. ¿Cómo que apuñalar? ¿Qué hago? No sé si ha sido buena idea eso, ¿eh? ¡Me has apuñalado! ¿Sí? ¡Ya, que duele, tío! Ostras. ¡Nunca me habían apuñalado! ¿Lo voy a desangrar? ¡Déjame en paz!
¡Duele mucho! ¡Papá! ¿Cómo? Papá, dice. No, no, tu padre no te va a ayudar. Hostia. Laura. ¡Soy yo! ¿Qué coño te ha pasado? Ya sabes, lo de todos los días. Ah, muy bien. Bromitas. ¡Oh, Ryan! ¿Qué bromas? Es muy grave. Hombre, pues sí. Lo siento mucho. Así de grave, ¿eh? Yo hago lo que puedo. Pero siempre sale alguien herido. Primero Max, ahora tú. Empático. No es tu culpa, burlón. No quería decirlo. No es tu culpa. No es tu culpa. No tenía por qué venir. No tendrías que haber venido. Tú no eres mi jefa. Lo siento. Tranquilo. Me estoy muriendo. ¿Eh? Has perdido mucha sangre. Pero me curaré, ¿no? Hombre, hay una opción. Hay una opción. Espera. Tal vez sí. Vale. ¿Qué? Ryan. Si dejas que te muerda. ¿Qué? Si dejas que te muerda, tú también estarás infectado. Lo que significa... Significa que me curaré. Sí. Pero también serás... Sí. Sí, lo sé, el lobo feroz. Sí. Ryan, no me queda mucho tiempo. Siento dentro de mí cómo está luchando por salir. Si dejas que te muerda y te curas, tendrás... Tendré que matar a Chris. No es matar a Chris, es matar a un hombre lobo. Es salvar tu vida. Exacto. Y la mía, y la de Max, y todos tus amigos. Y hoy es video para matarlo igual, así que... ¿Qué más da? Dejar que me muerdas. Y vivir para matar a Chris Hackett. O morir desangrado. Eso es, sí. Pues tú decides por ahora. No, no, morder. O sea, meter un mordisquito. O te lo comas entero, pero... ¿Lo hacemos o no? ¿Lo hacemos o no? ¿Aceptar? Sí, aceptar. ¿Qué? Hazlo. Vale. Lo he elegido. Vale. Aquí tienes bien tierno. Y no te flipes, ¿eh? Mordisquito, hemos dicho, ¿eh? Apartarse. Tuvo que apartarse. No. No muerda, ¿no? Vale. Deberías empezar a sentirte mejor. Pronto, supongo. Joder. Se vuelven. Tenemos que irnos. Te tengo. Vale, bien. Yo... Joder. Bien.
Desguace de los Hackers. No habían entrado ya estos. Estos tíos no tiran nada, ¿eh? Oye, ¿te importaría darme una pista de qué es lo que estamos buscando? Pues la mayoría de los coches ya han sido desguazados. Solo quedan los chasis y no nos sirven de nada. Así que buscamos... motores. Algo que se pueda usar. Vale. Vale. Bien. Algo que se pueda usar. Nos han dejado el trabajo hecho, ¿eh? Intenta no hacer ruido. Ah, claro. ¿Algo por ahí? Nada. Tú busca. Izquierda o derecha, siempre izquierda, ¿no? Nada. Joder, qué susto tú. Puta madre. A ver, déjame darle otro momento. Vamos a ir al radio. Vale, no hay nada. Es que no me estará siguiendo, ¿no? Vale, vale. Pues si no, nos hacemos tontos. Ya, 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 eso ya no... Bien, aquí hay algo. La mesa... ¿Qué es eso? ¿Un botón? Ah, ah, perfecto. ¿Echando cosas? A ver qué sucede. Claro que sí. O una alarma, ¿no? Podría haber sido una alarma y... ¿Somos carne de documental? Hombre, contigo metiendo cosas tal vez. ¡Cállate! ¡Vámonos! ¿Dónde? No, espérate. Quiero revisar más las cosas aquí. No vaya para allá aún. Espérate, espérate, espérate. Tranqui, tranqui. Déjame dar una vuelta por aquí. Hay botones de los cuales pulsar. Y esto. Calendario. ¿22? Luna llena. Esos hijos de puta lo tenían todo planeado. ¿Desde qué? ¿Qué era? ¿Julio? ¿Agosto? Vale. Que hay material, ¿eh? ¿Y una carta o qué? Notas del desguace. Nota del desguace. Esta nota manuscrita donde... A ver. Esta nota manuscrita donde se pide mantener algo fuera de los libros de contabilidad. Es bastante sospechosa. Tiene que haber algo por aquí bien escondido que no quieren que salga a la luz. ¿Y qué es? Sub. Vale. Body damage. Vale. Madre mía, no me dejo cosas. Y por Dios, me dejo cosas. ¿Qué? ¿Quién es T? Travis. Parece que estaban falsificando las cuentas. Es Travis, qué chungo, ¿no? Ya te digo. El sheriff. Bueno, claro, ellos no conocen a Travis. Ahora sí que ya podemos. Bueno, voy a echar un vistazo de ahí detrás. No sé si habrá algo, pero... Déjame ver un... No, para que no. A ver... Nada... Vale, pues si quieres continuamos, ¿no? Bueno, no sé si en ese lado se puede ir. Se puede ir, vale.
Vale, pues ya está. Vamos. Caitlin, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Hay algo por aquí? Creo que, a ver, si tiro por aquí, ¿me sigues tú por aquí? ¿O tengo que ir hacia donde tú vas? Porque por ahí hemos venido. Así que tendremos que ir por ahí, digo yo. Vale, no hay nada, no hay nada. Vale, vale. Yo voy a entrar por aquí. Hola, pero si esto... Hay un huevo de caminos aquí. Aquí hacia donde vamos, tú. Eso es muy claro por ahí, pero... ¿Por aquí se puede ir? Me está siguiendo. A ver, con tantas luces. Sígueme, ¿eh? No sé a dónde voy. Ahí hay una grúa. No me parece que haya nada, ¿no? Vamos para la grúa. Esta es parte central, ¿eh? Justo. Hay una caseta. ¿Y ahí qué? ¿Hay algo? No. La caseta. Vamos a ver la caseta esta. Bueno, la caseta es contenedor, pero... No sé yo si... Ahí el... Vale, vale. ¿La chica? ¿Qué? Mira. ¿Ese que es el coche de... de Chris Hackett? ¿Y has usado una grúa alguna vez? Es en mi pueblo, yo era muy bueno con las máquinas de gancho. Los niños me llamaban el pulpo. No, no. Eso ha sonado fatal. ¿Por qué no intentas bajarlo para que podamos abrir el capó? Nervioso. ¿Puedo llevarme el arma? Alentador, con las espaldas. Claro, sí. Quería probar el arma. Sí, claro, seguro. Pero cúbreme, ¿vale? Vale. ¿Sí? Vamos a ver. Ay. Bueno, no está mal. ¿Hemos llegado? Bien, bien. Ahí con la calma. Muy bonito. Parece que su mamá no les enseñó a recoger después de jugar. Bueno, vamos a ver qué tenemos aquí. Vale, no parece muy difícil. Ah, las llaves puestas, está bien. Vamos allá, pulpo. ¿Qué cojones está pasando? Culpa mía. Ah, joder. Ay, vale. Joder. Muy bien. Allá voy. Un poco debajo, no voy a hacer que... Bueno, parece que bien, ¿no? ¿Pulpo? ¿Lo has hecho? Sí. Sí, he encontrado mi vocación.
¡Ya era hora! A ver si podemos arrancar esta cosa. Ya, a lo mejor el imán, ¿no? ¡Hecho! ¡Oh! ¡Ah! ¡No! Cabeza la cadena, levantar el coche, cabeza la cadena. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Oye, se acerca algo! ¿Qué? ¡Escóndete! ¡Que te metas en el coche! Coche, tocar bocina. Estrellar coche no, que la tenemos dentro, tocar bocina. No saltarás, ¿no? Pues, ¡oh! ¡Hostia, tú por saco! Muy bien, el bicho. Dylan, gracias. Me has salvado la vida. De verdad. Ya, no hay de qué. Pero me gustaría saber a quién elegirán. ¿Qué? Para hacer de mí, en la película, que contará mi heroísmo. No te pases. Vale. Pues, hasta aquí ha llegado el brillante plan de huida. Vale, tenemos que volver. Muy bien. ¿Estás loca? Es mejor que estar aquí fuera. Venga. No podemos quedarnos. ¿Por qué no? Dylan dice que es seguro. Sí, pero es que no quiero estar sin hacer nada. Pero eso es lo único que tenemos que hacer, esperar a que salga el sol. Vale, pero protejámonos. Echa un vistazo a ver qué encuentras por ahí. Es mejor que no hacer nada. Vale. Hombre, una linternilla estaría bien, la verdad. Vale, ahí es ahí. Silas. Ah, vale. Yo creo que esta mujer, el fantasma este, la bruja, intenta ayudar. Un poco de mal rollo, pero... Calofrío, ¿eh?
susto, madre mía. Aquí puede haber algo, ¿no? Sí. Falta el fusible principal. Por eso no hay corriente. ¿Por qué lo quitarían? Va por saco. ¿Qué es eso? Balas de plata. ¿Cómo han llegado aquí? Se le caerían al cazador. Subió por aquí cuando atacó a Kaylin. Están por todas partes. Ya no, no tanto, ¿eh? Vale. Vale, pero espérate, déjame dar una vueltecita. Por ahí hemos venido. ¿Y por aquí va a haber algo? Algo interesante por aquí. No, aparte de no verse nada. Algo que brillaba aquí, pero no. No. Pues... nos vamos a volver, ¿no? No sé dónde estoy. Por ahí, por la luz. Sigue la luz. Vale. Pues las escaleras esas. Ah, deben ser las escaleras de... ¿Qué has encontrado? De... Joder. Oh, estaba mirando la escalera. De las oficinas, ¿no? De... Eso es. Chris Hackett. ¿Una puertecita? Es. Sí. Pues ábrela. Vamos a ver. ¿Por qué? No sabemos qué hay ahí. Por eso. Las oficinas, ya verás. ¿No te has enterado de lo que pasa? ¿O qué? A ver, lo que yo creo es... que nos conviene una vía de escape. Sí. ¿Sabes? No sabemos qué puede haber allí arriba. Quizás podríamos encontrar una forma de defendernos. Vale. Ah, bueno, claro, también para qué. Porque tiene salir, sentido. Sí. Pero, no sé. Bueno, esto los retrasará un poco. Este sitio es enorme. Me parece que voy a descansar. Pronto estarás bien. Bien. Me siento muy bien, la verdad. ¿Qué estás haciendo? Para. ¿Hueles eso? No. No importa. ¿Qué refresca? Busquemos otra forma de bajar y llegar a Chris Hackett. ¿Y si buscamos una forma de salir? Me he cansado de que me persigan y me apuñalen. Claro. Y otra forma de salir. Vale. Vale. Algo interesante. ¿Ah? ¿Qué es eso? Una prueba de que vamos bien. Quédate cerca. Claro, es para verte mejor. Shh. Ve con cuidado. Nos está esperando, nos vamos a ver.
Uy, 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 sí. ¿Qué ha sido eso? Creo. Ostras. Creo que es Chris Hackett. Hijo de puta. ¿No? Para. Tengo una escopeta, ¿no? No, no, no hay escopeta. Que me he cargado. ¿Todos volverán a ser normales? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Crees que se ha acabado? No se ha acabado. No lo entiendo. Chris ha muerto. Chris no era el primero. No es posible. Caleb. Kaylee. La chica que mataste era su hermana. ¿Qué? ¿Cómo? Caleb mordió a Chris y a Kaylee. Chris solo quería protegerlos. Mi hermano era un buen hombre. Entonces, ¿quién mordió a Caleb? Silas. Lo persigo desde hace años. Es un gitano, un nómada. Desapareció hace mucho tiempo, pero esperábamos que volviera. Lo han visto por la zona en varias ocasiones. Un crío albino, un gran lobo blanco. Lobo blanco. ¿Qué? ¿Lo has visto? ¿Dónde? ¡Dime dónde! ¡En las cabañas hace unas horas! Vale. Vale. Vale, me cuadra. Ahora todo encaja. Debió de volver hace meses. Es el animal que os sacó de la carretera. Ayudadme. Ayudadme. Podemos salvar a Caleb. Salvar lo que queda de mi familia. Aún podemos ayudar a los vivos. Dura.
¿Por qué iba a ayudarte, suspicaz? ¿Por qué debería confiar en ti? No debería confiar en ti. No te estoy pidiendo eso. Digo que podemos arreglarlo. Al matar a Silas, todos se pondrán bien. Todos los que... estén vivos, claro. Estén vivos, claro. Ya. Vale, vale, pero... ¿cómo vamos a encontrarlo? Sé dónde podemos encontrarlo. Muy bien, vamos. Vale. Pero esto no significa que te perdone por lo que me hiciste. Lo entiendo. ¿Y podríais traerme algo para taparme? Tuviste tu oportunidad. Podías haber eliminado a toda esa familia y no lo has hecho. No importa. Queda tiempo. Aún podemos ganar. El pasado es el pasado. Tenemos que mirar al futuro, ¿vale? Sol. El sol. La vitalidad de un nuevo día. Sobrevivir para notar la calidez un día más. Tus elecciones, tus actos, tu vida misma pende de un hilo. Está en tus manos encontrar el camino en la oscuridad para poder disfrutar de un nuevo amanecer. Las apariencias engañan. ¿Quieres que te lo muestre? Pues sí, como siempre. ¿Emma? Una última vez. Vuelve. Vuelve y acaba con esto. Una última vez.